Transamericanista, ¿cómo están? Estamos en el fondo feo. Ya saben que yo grabo de madrugada, por eso mi cara de sueño, mis ojos todos rojos. Pero bueno, ayer en América es oficial la llegada de Eric Sánchez. Ya habíamos dicho aquí que Eric Sánchez era ya prácticamente un hecho que iba a ser jugador de el América, que el América ya lo tenía amarrado y fue así. América ayer lo hace oficial, ni siquiera se espera que termine la Copa América, pero obviamente creo que México anda jugando bastante, bastante mal en nivel selección. La verdad es que a mí no me emociona tanto ya la selección nacional, me emociona más que ya va a empezar un nuevo torneo, que América buscará el tricampeonato y con Eric Sánchez me parece que América refuerza muy bien su plantilla, da profundidad a su equipo. Por ahí lo de Richard Sánchez poco a poco empieza a esclarecerse y todo indica que Richard abandonará a las Águilas del América. Ojo que también si Álvaro Fidalgo tiene una oferta formal de Europa, más concreto de España, va a abandonar el nido. Y recuerden que ahora falta mucho tiempo para que termine el periodo de transferencias, entonces vamos a esperar qué es lo que pasa, pero Eric Sánchez es prácticamente un jugador más ya del Club América. Otro que está buscando América y que se dice que estarían pagando una millonada es Alexis Vega, y este lo podrían anunciar también esta misma semana ya, si no es que cuando México termine su participación de la Copa América, porque no creo que le vayan a ganar Ecuador, ojalá y sí, no lo creo, pero parece ser que América fichará también a Alexis Vega. Por ahí todavía falta confirmación de algunos detallitos en la cuestión de cómo se va a arreglar América y Monterrey, pero les puedo adelantar que Rodrigo Aguirre, uruguayo, sí es uruguayo, este jugador de Rayados de Monterrey, que la verdad no pasó nada con él, un gran jugador, tiene mucho potencial, pero a final de cuentas no pasó nada con él en Monterrey. América podría hacerse de sus servicios, todo indica que podría ser a préstamo. Me parece que América no lo quiere comprar, quieren que se los presten y luego por ahí tener una opción a compra. Pero lo que sí les digo es que está muy cerca de llegar Rodrigo Aguirre, jugador de Rayados de Monterrey, estaría llegando al Club América. Y con esto, América pues estaría cerrando algunos de sus fichajes. Como les dije, ya tenemos 5 fichajes oficiales. Si no han ido a ver ese video, vayan a verlo, está aquí en el canal. Esos fichajes son prácticamente un hecho, así que vayan a ver ese video. Fichó a América 2 porteros, también a Cristo Vela para la sub-20 y vayan a ver quiénes son los demás. Pero bueno, banda, no sé qué vaya a pasar con el América en cuestión de refuerzos. Creo que América debe de trabajar bien este torneo, buscar el tricampeonato. Pero me parece que mantener el equipo que tiene América sería lo ideal. Y lo de Igor Lichnowsky tendrá que reportar con Tigres. Todo parece indicar que Tigres se lo quiere quedar. Entonces, ojalá el América pueda hacer el esfuerzo por Igor Lichnowsky. A mí me encanta cómo se entrega Igor Lichnowsky en este América. Lo que corre, lo que juega, lo que te suda la camiseta, el liderazgo que te aporta. A mí me encanta Igor Lichnowsky. Y creo que si América no logra retenerlo, va a ser una equivocación. Vimos en el partido amistoso por ahí a Néstor Araujo y la verdad es que sigue sin verse bien en América. Pero bueno, banda, les dejo este video. Tengan un excelente día, que les vaya muy, muy bien. Y recuerden que el América es grande y ustedes también. Y espero que cuando estén viendo este video ya tengamos nuestros 50 mil suscriptores. Si es así, muchísimas gracias a todos y todas por estarme siguiendo. Y nos vemos en otro video aquí en su canal de Cremas de Corazón. Bye bye.